¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes en esta cabina. En momentos veremos un amistoso internacional muy emocionante que vamos a compartir con todos ustedes. Italia juega contra Austria. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha estará el italiano Giorgio Chiellini, que trabajará junto a Bonucci en el fondo de la saga. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. Y buscarán generar situaciones de gol clave para el único delantero del equipo en campo. A continuación, la formación de los visitantes. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Italia que mueve el balón desde la mitad del campo, arranca el partido. Jorginho. Va con ella Jorginho. Immobile. Recibe Jorginho. Jorginho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Savitzer. Stefan Ilsanka. Marcel Savitzer. Esto puede terminar en gol. Marcel Savitzer. Andreas Ulmer. La va a cruzar. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Ese disparo quedó en la defensa. Inmóvil. Va a reponer la pelota desde el costado. Alaba. Inmóvil. Verratti. Se queda con la pelota después de la entrada. Esa pelota que va por la banda. Inmóvil. Ese balón es de Chiellini. Verratti. Jorginho. Italia la regala. David Alaba. Savitzer. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Sigue el grito en la grada, el primer gol del partido.
Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Jorginho. Inmóvil. Buena defensa en el fondo. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Va la pelota desde el córner a la olla. Lateral y puede ser peligroso. Domenico Berardi. Se mueve la pelota con Ciro Immobile. Ha conseguido despejar la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Marcel Savitzer. Controlando el balón y buscando generar esa lava. Esta es una entrada salvadora. Verratti. Alessandro Florenzi. Pueden hacer partido los italianos por la banda. Guarda que Italia la pierde. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Arsen Savitzer. Marcel Savitzer. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan. Sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad. Pero así todo, yo creo que este gol puede marcar esa gran diferencia que ha habido entre uno y otro equipo. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Han regalado la posesión. Insigne. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Inmóvil que le puede pegar. Fue a bloquear el disparo. Ahí va la pelota en el área. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Savitzer. Cuidado que puede terminar en gol. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Giorgio Chiellini. Llega cortando bien y recupera. Sigue manejando la pelota pegadita al pie.
Sabitzer. A ver si la cruza. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Chiellini. Jorginho. Alessandro Florenzi. Lorenzo Insigne. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Esa es muy buena pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Gran pase, puede ser. Verratti. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Mirá la del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Bueno, estos dos entrenadores, como cuando están jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro, sabés qué es lo que va a hacer. Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. Schaberslager. Este es David Alaba. Vuelve el balón a quedar en Alaba. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras da más toques, es una muestra de un juego en equipo. Marcel Sabitzer. Ojo con este pase y ahora... Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. Todavía no encuentra el espacio. Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Chiellini. Jorginho. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Marcel Sabitzer. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Marcel Sabitzer. Buena defensa en el fondo. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Se termina el partido. Qué gran victoria para este equipo visitante. Se lleva la victoria. Perfecto. Hicieron un buen partido. Perfecto. ¿Qué más quiere? No importa que no haya sido goleada. Ha sido una victoria importante. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.